son muy amables por ser parte de nuestro canal, el canal de Chuy Soltero. Gracias por darle like y nosotros le correspondemos con las mejores grabaciones, como esta que tenemos ya aquí con el Pega Pega de Emilio Reina. Desde Monterrey para México, hoy con la presentación de El Pega Pega de Emilio Reina. Muchísimas gracias, pero qué importa que el aceño esté esperando bebé, que así baila, nos vimos bailar la música del Pega Pega. ¿Es seguidora del grupo o también el señor? También. ¿O usted seguía mucho al grupo, a los bailes? Usted. Sí, claro que nosotros explotamos. Muy bien, pero qué bonito. O sea, qué bueno que la saquen así, mire, y a bailar. A ver, un pasito aquí bailando así, embarazadita, ¿cómo está? A ver, un pedacito así nada más, para al estilo del Pega Pega, cualquier cosa. Ahí, vean esta pareja. O sea, bailando la música del Pega Pega, la música que bailan en Estados Unidos, que bailan en México. Les ponemos poquito así, poquito música, poquito más para ver a esta pareja bailar. Un pedacito antes de seguir con la canción. Bien, aquí, a ver, ahí nada más algo. Ellos son... Mira nada más. Y qué bonito, ¿verdad? ¿Qué importa eso, eh? ¿Qué va a ser, niña o niño? ¿Qué va a ser? ¿Ya sabe lo que va a ser? No. Todavía no. Lo que Dios quiera, ¿no? Sí, Dios. ¿Cuántos tienen? El primero. El primero, así que si es hombre o mujer, felicidades. Y qué bueno que vinieron a bailar aquí con el Pega Pega. Ahorita les ponemos camisetas del Pega Pega. Amigos de toda la República, desde Monterrey, queremos agradecer a Emilio y a Pega Pega por todas las luces, todo el equipo. Así lo ve usted en las presentaciones. Este es un grupo que garantiza donde quiera que lo contrate, ya sea en los rodeos, en Estados Unidos. Es un grupo contundente y grande. Amigos, hasta la próxima. Nos vamos con cosas de el amor. Participen en los 15 años. ¡Sí, sí, sí, qué buena onda! Thank you.
Hoy nos ven millones de personas en diferentes partes. Muchísimas gracias. Es más que toque la banda. Es un banal escrito, buena onda, ¿no? ¡Tú mate, primo! ¡Ya vieron quién está arriba del toro! ¡Relajo!